parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. AM580 Clarín, transmitiendo música típica y folclórica para la Cuenca del Plata. El tango nos espera a todos. Yo cuando era chico, a mí el tango ni ahí que me gustaba. Mi padre escuchaba a Canaro y a Gardel y yo lo odiaba. Y uno después que llega a los 35, 40 años, le empieza a prestar atención un poco a las melodías de los tangos, ¿no? Porque tiene una melodía espectacular. Y a las letras incluso. Yo de letras no me acuerdo mucho, pero hay letras que son... Se ve que el autor vivió eso y son... Tiene como una filosofía, exactamente, ¿no? El autor vivió lo que y cuenta lo que le pasó y que incluso es la historia de uno, porque hay tangos que son mi historia, ¿no? Uh-huh. Yo escucho Nostalgia, por ejemplo, y es parte de mi historia. Escucho Hágame el Favor, que era el tango que hablamos hoy, que yo digo que es mi tango preferido, porque siempre hay alguna de reserva para cubrir la falta de la que se van. El tango, ese pensamiento triste que se puede bailar, como lo definió Discépolo, nace a fines del siglo XIX, quizá como una extraña alquimia entre inmigrantes europeos, negros libertos y paisanos expulsados de sus tierras que llegaban a Montevideo y Buenos Aires en busca de mejor suerte. En sus orígenes, el tango fue rechazado por su origen marginal, prostibulario. Sin embargo, cuando París le da la bienvenida con su toque de glamour, nosotros también lo aceptamos. Hoy, el tango no es la música más escuchada. Sin embargo, ¿quién no ha escuchado un tango y se ha emocionado sintiendo que esa música sí habla de él, de su historia y de sus sueños? Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina. Uno va arrastrándose entre espinas y en afán de dar su amor sufre y se destroza hasta entender que uno se ha quedado sin corazón. Yo era el mozo del bar de la esquina. Y hacía como 2 años que iba a la radio. Nosotros estábamos en la calle Colonia y Vázquez. Y el bar estaba, que era un bar muy, muy conocido en aquel tiempo, que ahora no existe más, el bar La Piña. Y yo llevaba los cafés, los cortados de mañana, y miraba todo, y además sabía todo, porque yo sabía más que los operadores, porque de estar yendo de mañana, de tarde, de noche. Y un día queda una vacante de un muchacho que se iba a trabajar en una empresa pública, y me dicen, vos que estás acá, que te gusta esto, dice, no quería hacer unas horitas ahí de suplente. Y como a mí me gustaba mucho la locución, yo siempre practicaba la locución. Yo escuchaba aquellos locutores de la época, ¿viste? Los de la 28, Fattorini, me acuerdo que lo escuchaba. Los informativistas de Carve, del Espectador. Y yo decía, yo quiero hacer esto.
Y habíamos armado con mi hermana un equipito con un tocadisco en aquel tiempo. Y yo había armado un micrófono y yo anunciaba los temas y era lo que me gustaba. Y tengo la suerte de hacer lo que me gusta, que es muy difícil que en el trabajo que uno hace, que es lo que le gusta. A mí me gusta esto, yo pienso que nací para hacer esto y moriré haciendo esto tal vez, ¿no? De noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras en la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la guerra se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo me abismo. Y por más que quiera odiarla, es desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la cera más de corazón trasido, con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy abierta una gotera, perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Qué noche llena de hastío y de frío, hasta el botón sepiento de la esquina, sobre la calle la hilera de focos, ilustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, esperándote. Las gotas caen en el charco de mi alma, hasta los huesos calados. Se dice que el tango es cosa de viejos. Sin embargo, siguen surgiendo nuevos músicos que lo difunden, lo ejecutan y lo renuevan. Y son cada vez más los jóvenes que lo bailan. Tan es así que han aparecido muchas academias de baile. Y hay un lugar que evoca al rincón, al viejo rincón de antaño, donde la mayoría de los que asisten son jóvenes. Toda esta historia de competencia, de marketing, de radio y todo, ¿cómo hace Clarín con una propuesta tan especial y tan diferente para sobrevivir? ¿Y cómo sobrevive? ¿Cómo sobrevive? Estamos sobreviviendo en este momento como todos los medios, porque todos los medios están sobreviviendo. Uh-huh.
Nosotros tenemos una audiencia que es muy especial, que es muy fiel. Entonces nosotros vemos las mediciones de audiencia y siempre estamos iguales. Porque ¿qué pasa? Que la gente, digamos, la gente veterana que se fue de este mundo, le deja el mensaje a los que vienen. Incluso hay un montón de muchachos en este momento que les gusta mucho el tango, porque yo sé, quieren aprender a bailar el tango, bailan bien el tango y les gusta, porque acá llaman montones de pibes, ¿viste? De 15, 18 años que les gusta el tango. ¿Qué se necesita para aprender a bailar tango? El gusto por el tango, las ganas de aprender lo que es nuestra cultura y nada más, y una muy buena disposición. No se necesita más que eso, no se necesita ser gran bailarín, no se necesita ser un experto en el tema, porque evidentemente lo vas aprendiendo a medida que vas tomando los cursos, y nada más. En la clase de ustedes hay gente de todas las edades. Sí, gracias a Dios. Por eso decía hoy, en el tango hay una evolución. Yo tengo una clase los días jueves donde bailan niños. Y eso es la respuesta más clara, que hay una evolución y al chico le gusta el tango. Por ahí hoy hablábamos de que no solamente vienen a bailar, sino que escuchan tango. Por allí puede comenzar la cosa, escuchando tango y después viniendo a ver o a escuchar orquestas. Y por ahí ven bailar y les gusta, y ahí se empiezan a enganchar. Es una evolución que, bueno, es muy lenta, pero es muy segura. Estoy segura que cuando yo tenga mis 70 u 80 voy a ver bailar chicos de 7, 8, va a ser la gran mayoría los que bailen. ¿Cómo es el tema de la rigidez del tango, de que parece que son pasos muy específicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y a la vez la sensibilidad para estar escuchando el tango, sintiendo el tango y expresándolo mediante el baile? Todas las danzas tienen esquemas para bailar. Para bailar necesitamos determinados puntos, puntos de equilibrio, puntos de cómo moverte en la pista, de cómo pararte, cómo apoyarte, para mantener sobre todo el equilibrio. Porque es una danza de a dos, y si los dos no mantienen determinado equilibrio, puede suceder que, bueno, se vayan al piso, ¿no? Entonces, el mantener el equilibrio, el mantener determinadas posturas, el saber caminar de determinada manera, significa que hay un esquema, como en todas las danzas. Todos tienen esquemas. No quiere decir que haya rigidez. Simplemente que la danza del tango mantiene a los cuerpos un poco más rígidos y más estables que en otras danzas. ¿Cómo es la relación hombre-mujer? ¿El hombre manda, la mujer se luce? ¿Cómo es? Él dirige a que la mujer haga y la mujer contesta. Por eso el tema de bailar la danza del tango es bailar con alguien que realmente tú te sentís bien. Si no, no podrías de ninguna manera, porque si a vos te sugiere, vos le sugerís a una mujer con la cual no te sentís bien, que haga algo, y la mujer no se siente bien contigo, evidentemente no va a devolverte un sí. Te va a devolver probablemente un traspié o un mal paso. Y esto se trata de un enlace de las dos personas, donde las dos personas están abrazadas, donde las dos personas están sintiendo lo mismo, el gusto por la danza, el gusto por el tango sobre todo. Y en ese gusto por el tango yo devuelvo, digo un sí a lo que el hombre me está proponiendo. Thank you.
sucede una cosa increíble, siempre me sucedió, como que me transporto. El tema del tango a mí me transporta a otra dimensión. Es una cuestión que empieza a sonar el tango y yo me preparo con mi compañero y es una emoción interna que no, es imposible describir, porque precisamente es un sentimiento. Entonces es muy difícil de describir lo que uno siente en el enlace, en la unión de las dos personas, cuando hay una caricia permanente del otro hacia ti, de vos hacia él, de devolver, de entregar y de sentirte lo más femenina que se te pueda ocurrir. Tantos años en la radio, dice, este tipo tiene como 70 años. Incluso había una anécdota que se corrió en los lugares de tango, de que yo me había muerto, que era todo grabado. Claro. Pero varias personas me llamaron y me dijeron, pero ¿qué haces ahí? Bueno, te dieron más años de vida. ¿Reviví? A lomo de caballo criollo se hizo la patria. Mm. Y te quiero preguntar, ¿hay alguna de estas frases que para vos sean como propias, que a vos te gusten, que a vos te quieran, que se te recuerde con alguna de estas frases? Y casi todas, ¿viste? No vamos, estamos como que el hijo más lindo, no sé. A mí la que no tengo mucha memoria para la frase, pero el que se quemó con leche cuando ve la vaca llora. Es una de las que recuerdo, yo que sé, hay tantas. Para mí son, seguro, porque son cosas de Martín Fierro que son actuales, además. Pareciera que el tango
es ideal para saborear a solas escuchando Radio Clarín, o en una rueda de boliche con los amigos, o mirando llover. Sin embargo, el tango en nosotros es cosa de todos los días. Muchas veces, en lugar de decir ¿qué me contás?, decimos ¿qué me contursi?, recordando aquellos dos grandes letristas de tango, Pascual y José María Contursi. O si te preguntan ¿cómo andás?, en la lucha, que es cruel y es mucha, recordando la letra del tango 1. O cuando saludás a alguien y le decís ¿qué haces?, tres veces ¿qué haces?, recordando la milonga Tortazos que cantaba Gardel. O cuando suena esa música,